veamos ahora el informe deportivo con Héctor Ángel. ¿De qué manera se vincula usted a la Copa de Fútbol Faraón? Nos estamos vinculando a través de nuestro almacén, el almacén de emprendería La Candelaria, porque además de ello estamos promocionando, venimos promocionando un grupo de mujeres que se ha unido para hacerle frente al sedentarismo. Un grupo de mujeres que vienen caminando los fines de semana y que han, pues nosotros hemos querido darles la mano para que vivan un poco mejor. ¿Cuántas mujeres son? Tenemos un grupo de aproximadamente 40 mujeres. Algunas no están hoy con nosotros porque de alguna manera tienen que cumplir con sus responsabilidades en el hogar. ¿Y qué actividades realizan precisamente? Hacemos caminatas, hacemos ejercicio y seguido a ello también hacemos actividades actividades lúdicas de diferente tipo. Bueno, ¿qué rendimiento económico, qué réditos deja esta Copa Faraón según su concepto para hacerte? Bueno, esta Copa Faraón deja réditos económicos en diferentes ámbitos. A nosotros como comerciantes nos permite crecer económicamente y mejora nuestros ingresos. Al pueblo le genera pues el reconocimiento a nivel departamental y nacional. Hábleme de este Certegui y la Copa de Fútbol Faraón, ¿cómo la ve? Pues la Copa de Fútbol Faraón ha sido un hecho hace 22 años. Y para nosotros también es un honor tener totalmente como en el departamento del Chocó, la única parte que se celebra. Y gracias a Dios, a Reinaldo, que siempre le ha colocado amor a esto, y la persona que totalmente lo acompaña económicamente y también físicamente. En medio de este evento, inauguración de la Copa de Fútbol Faraón, uno de los pocos eventos de fútbol organizados que hay en el Chocó, la liga, ¿cómo se vincula? Marcial, bienvenido. Bueno, gracias Luis, a ti y a todo tu staff del noticiero, pero realmente la presencia nuestra aquí es con la intención de darle un espaldarazo, como siempre lo hemos hecho, al compañero Reinaldo Arriaga, ya que ha sido uno de los pilares del fútbol chocuano, puedo decir, porque siempre ha estado pendiente, independientemente de las dificultades, viene desarrollando este torneo, que ya vamos en la duodécima versión. Y eso es muestra de que la perseverancia es algo importante, porque en muchas ocasiones nosotros creemos que cuando las cosas tienden a, de pronto, una tendencia diferente, pues siempre hay personas que están dispuestas a superar las adversidades y se hacen presente en lo que en el caso del fútbol se ha venido haciendo. Bueno, ¿cómo hacer, Marcial Moreno, presidente de la Liga de Fútbol, para que el aparato estatal, llámese alcaldías, gobernación del Chocó, se vincule a engrandecer estos eventos, bien sea aquí en Certegui o por qué no en la región de Andacoya, en el San Juan? Tiene mucha razón, porque realmente considera uno que debe ser una estructura, no solo los dirigentes, sino también el mismo gobierno como Estado, vincularse a este tipo de procesos. Y algo que me llama la atención, hoy por la misma visión y de pronto la visibilización que le está dando al fútbol y especialmente a los futbolistas chocuanos, hay muchas entidades que vienen a vincularse, están dispuestas a hacerlo, pero vienen a llevarse el producto en bruto. Y nunca se han vinculado de una forma concreta a contribuir a la formación de los deportistas, a ayudarle a esos clubes que de alguna manera pasan trabajo, inclusive a los niños a veces les toca entrenar descalzos. Y creo que esto tiene que apuntar a hacer ese llamado para que las personas que
han venido aprovechándose de esos deportistas que en muchas ocasiones los llevan y ni siquiera le pagan el derecho de formación a los clubes, que entiendan que ellos tienen unos derechos y hay que materializárselo en acciones. Comunidad en general, un saludo muy especial, muchas gracias por la acogida, por la bienvenida que siempre le dan a los diferentes municipios, a los diferentes miembros de Chocó que los visitan a diario en este hermoso municipio, por la acogida que siempre nos dan. El deporte es un instrumento de movilización social de los más importantes instrumentos en el mundo. En nuestro departamento es de los que siempre ha movilizado socialmente a nuestras comunidades. En especial, el fútbol para el departamento del Chocó es bastante importante, tan importante que siempre tenemos jugadores chocoanos que militan en los principales clubes de Colombia y del mundo. Esto obedece a que en el Chocó, con los pocos recursos que tenemos, hemos hecho un esfuerzo, como lo ha hecho el maestro Reinaldo Palacio, haciendo eventos como el que hoy estamos presenciando aquí, que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio hace 22 años viene haciendo, con muchísimo, muchísimo éxito para el Chocó y para Colombia. Y Estrella Televisión en la cancha Virgen de la Candelaria en Sertegui, la capital ecológica del departamento del Chocó, en medio de la versión 22 de la Copa de Fútbol en Faraón. Si queremos enterarnos de qué está ocurriendo en las redes sociales, veamos nuestra sección interactiva. Eltiempo.com.co publica: Procuraduría advierte fallas en contratos de acueductos en el país. La Procuraduría General de la Nación hizo una advertencia sobre cómo se están llevando a cabo los contratos para acueductos en el país en el marco de los contratos plan, incluido en el plan de desarrollo y en el cual el gobierno entrega recursos a las regiones para obras necesarias. Según la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en este caso el Gobierno Nacional no ha contratado a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE la interventoría del proyecto, pero este no es el único inconveniente con este tipo de obras, según datos proporcionados por el Departamento Nacional de Planeación al Ministerio Público. Sobre estos cuestionamientos, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le dijo a eltiempo.com que las adjudicaciones en Córdoba y Atrato Gran Darién se hicieron recientemente y señaló que ya están andando los procesos para contratar las interventorías. Blue Radio publica: Desplazamiento, minería y mala calidad del agua azotan a Chocó. En mayo de este año, alrededor de 2.500 personas en Alto Baudó fueron desplazadas de sus viviendas debido a los enfrentamientos producidos entre el ELN y las denominadas autodefensas gaitanistas en esa región. A esa problemática se le suma la afectación tanto a afluentes como a pobladores por la minería ilegal. Frente a esto, la Defensoría llamó la atención para que se cumpla la ley respecto al uso del mercurio en esta actividad, se asuman responsabilidad en torno al control ambiental y se protejan los derechos de las comunidades.
Igualmente, el departamento presenta condiciones complicadas en cuanto al abastecimiento de agua y saneamiento básico, pues en muchas localidades chocoanas no existe rellenos sanitarios, las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas y no hay planta de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales. Radio Santa Fe publica. Chocuanos compartieron experiencias de rehabilitación tras fenómeno de la Niña. Con la presencia de más de 100 gestores culturales en los municipios de Cantón de San Pablo, Andagoya, Nóvita, Río Eiró y Condoto, el proyecto Espacios de Vida desarrolló el taller de relatos de las experiencias que se gestaron en el marco de la rehabilitación de la infraestructura cultural afectada por el fenómeno de la Niña. El evento, que se desarrolló en la institución educativa Joaquín Urrutia del municipio de Medio San Juan, en Andagoya, albergó 5 comunidades del Chocó, beneficiarias de las rehabilitaciones que adelanta el proyecto Espacios de Vida en este departamento del territorio nacional. Una frase para reflexionar. Cuida tus pensamientos porque se volverán en actos. Cuida tus actos porque se volverán costumbres. Cuida tus costumbres porque esto formará tu carácter. Cuida tu carácter porque forjará tu destino. Y el destino es tu vida. Mahatma Gandhi. Así llegamos al final de CNC Noticias. Recuerden que también pueden vernos en nuestra página web www.estrellatelevisión.com. Hasta pronto.